Estimados estudiantes, el día de hoy hemos abordado algunos elementos que aportan a la escritura académica. Para facilitar una mejor comprensión de estos, es importante tener claridad desde las diferencias de la escritura académica y la escritura literaria. Me gustaría escucharlos frente a las dudas que se pueden presentar con relación a las formas de escritura que acabo de mencionar. Gracias, profe, por las explicaciones que nos ha compartido. Hasta el momento han sido claras y coherentes. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué es importante la alfabetización académica en las personas profesionales? Entendemos la alfabetización académica como la capacidad de articulación de las habilidades comunicativas, leer, escribir, hablar, escuchar, las cuales se evidencian en los textos a partir de las disciplinas, saberes y reflexiones sustentadas en los referentes de apoyos conceptuales, de manera tal que el campo profesional y formativo se fortalezcan en competencias propias del discurso académico, relacionado a su vez con el saber específico, sin olvidar la profundidad y pertinencia que se requiere frente al público y la intención con la que se desea escribir. Profesora, ¿por qué es importante la lectura y la escritura académica en la actualidad cuando tenemos mayor interacción y mediaciones por medio de la tecnología? Algunos autores de gran reconocimiento a nivel internacional coinciden hoy en día en que nuestra sociedad respecto a la comunicación es más cercana y rápida a través de las TIC. Sin embargo, es importante preguntarnos por el cómo lo estamos haciendo y cuáles son los contextos de nuestra escritura y oralidad. Un ejemplo de ellos son las redes sociales, las cuales se convierten en un aliado estratégico para todo aquel que quiera escribir y compartir el conocimiento con otras personas, logrando un mayor impacto al poder llegar a más personas a lo largo y ancho del planeta. También encontramos las bases de datos, es decir, como las bibliotecas, por ejemplo, que son de forma online, en la cual de manera permanente se actualiza la información académica e investigativa. ¿Por qué es importante la escritura académica en los escenarios universitarios? Una de las principales características que tiene la universidad es la producción de nuevo conocimiento, lo que implica que los docentes y estudiantes están llamados a generar nuevo conocimiento desde el saber específico, por medio de la investigación académica o científica. Por lo tanto, escribir y publicar en la academia legitima los procesos de aprendizaje y formación profesional. ¿Cuáles son las características esenciales de lo académico y literario? La escritura académica tiene por particularidad que parte de algo que está demostrado tiene hipótesis que pueden ser evidenciadas a partir de un proceso de investigación. Por lo tanto, la escritura académica tiene un lenguaje que es claro, preciso, objetivo y está obligada a ser validada por otras personas conocedoras del tema, donde se presentan aquellos sustentos teóricos y referencias que permiten la veracidad de los planteamientos que hacemos. Por ello, una característica fundamental de la escritura académica es el reconocimiento de los derechos de autor, debido a que muchas teorías de la escritura se sustentan en ideas y argumentos de autores que escribieron en el pasado, haciendo posible que nuestros aportes no comiencen desde cero, sino que se unan y contribuyan al conocimiento colectivo. De esta manera, la escritura literaria busca sobre todo el goce estético, la belleza y el realce de la palabra, apuntando a una relación artística entre el escritor y el lector, lo que no implica que lo que se escriba sea verdad o producto de la realidad. Profesora, me aclara por favor, ¿qué son los marcadores textuales? En la escritura llamamos marcadores textuales a las palabras que sirven como conectores que nos permiten darle sentido a las frases en medio de un texto, teniendo como resultado una organización lógica de las ideas de quien escribe, buscando que el lector pueda entender una frase con sentido completo, permitiendo a su vez dar una secuencia a los textos. En la escritura literaria, los conectores son usados para darle mayor fuerza a los personajes de las historias o algunas escenas, mientras que, en la escritura académica, buscan darle realce a las ideas conclusivas del texto. Muy bien, estudiantes. Me alegra que estos temas hayan quedado muy claros y podamos comenzar a reconocer estas características de la escritura en los textos que leemos. Nos vemos en la próxima clase para seguir aprendiendo sobre la escritura académica,
un reto para ustedes estudiantes que son portadores de grandes conocimientos.